Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio La representatividad en las antologías de cuentos. Mi nombre es Julio Gabriel Paz, soy productor artístico del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Este conversatorio se realiza como parte de las actividades de Encuentro Literario, espacio dedicado a la difusión de la literatura hispanoamericana que es organizado por el Centro Cultural de la Universidad de Lima en alianza con la Coordinación de Literatura y Sociedad, que forma parte del Programa de Estudios Generales, y con el apoyo de la Biblioteca, ambas instituciones de la Universidad de Lima también. Antes de dar inicio a la actividad, les recuerdo que al finalizar esta, la cuentacuentos Angie Ruiz Oblitas nos presentará una versión libre de La leyenda del Yacuruna, que es parte de la tradición oral de la Baja Amazonía peruana. A continuación, le doy pase al profesor, investigador y escritor Jorge Slava, quien nos acompañará como moderador del conversatorio. Recuerden que para más información sobre las actividades del Centro Cultural, así como de Encuentro Literario, pueden visitar nuestras redes sociales y página web. Muchas gracias. Adelante, profesor Slava. Muy buenas noches a todas y todos. Con unos días de retraso, quiero expresar mi saludo a los maestros y las maestras del país. Creo que todos los que me acompañan hoy en la mesa virtual que compartimos, directa o indirectamente, se dedican a la docencia. Un fuerte abrazo para todas y todos nuestros maestros. Bueno, es una fecha importante hoy, no solo por nuestra actividad, sino porque en estos momentos en el Estadio Nacional de Brasilia están saltando al gramado nuestros jugadores. Y es un poco insólito que se realice una actividad como la nuestra. Tenemos nuestro propio partido. Y esta circunstancia, que bien podría estar en una antología de hechos atípicos de la literatura, nos recuerda un episodio en Argentina, cuando se inauguraba el Mundial de Fútbol del año 78 y jugaban Argentina y Francia, a un intelectual tan querido y tan admirado como Borges, no se le ocurrió mejor idea que organizar una conferencia sobre la inmortalidad. Pero vamos a jugar, y de la mejor manera, nuestro partido. Quiero agradecer a la Universidad de Lima y al Centro Cultural por esta actividad. Gracias a estas actividades nos brindan, y no han cesado de manera continua, un recodo de sosiego, de reflexión y de regocijo. Es un momento para respirar, sacar la cabeza de esta atmósfera enrarecida en la que estamos hace ya varios años en el país, de una crisis que esperemos todo se resuelva muy pronto. Quiero también agradecer, desde luego, de manera especial a nuestros panelistas, a Leonardo Dolores, a Karina Pacheco Medrano y a Roberto Reyes Tarazón. También a Andy Ruiz Oblitas, que al final de la tertulia va a narrar un cuento de nuestro universo verde, que es la Amazonía. Quiero también agradecer a la cantidad de asistentes que nos acompañan. Entiendo que hay personas extranjeras, lo cual nos llena de satisfacción y orgullo, y muchos alumnos, que eso realmente me gratifica como docente de esta universidad. En vista de los alumnos que nos acompañan, me voy a permitir hacer una introducción breve antes de presentar a nuestros panelistas. Y voy a recordar una anécdota que la contaba un queridísimo profesor sanmarquino, Washington Delgado, a propósito de esta antología de literatura inca. A fines de los años 30, el presidente Benavides decide organizar 10 o 12 títulos de lo que se iba a llamar la Biblioteca de Cultura Peruana. Y decide empezar la biblioteca
con un tomo dedicado a la literatura de la colonia. Y en una conversación con el escritor, maestro y diplomático Raúl Porras Barrenechea, conversaba Ventura García Calderón, que era el encargado de llevar adelante esta selección de lo mejor que se había producido en literatura en el Perú. Y Raúl Porras le llama la atención a Ventura García Calderón, que era un hombre, un erudito, un hombre muy culto que se había formado en Francia, y le dice: ¿cómo vas a iniciar una biblioteca de la cultura peruana con un título de la colonia? ¿Por qué no con un libro de literatura inca? Y eso provocó un sobresalto en Ventura García Calderón, porque no tenía idea que hubiera literatura inca con este criterio tan europeísta de pensar que solamente existía literatura escrita. Y el respingo va acompañado de una pregunta: ¿acaso existe literatura quechua? ¿Existe literatura inca? Y Porras lo corrige diciéndole: sí, encárgaselo a un joven intelectual que se llama Jorge Basadre, nuestro historiador, que empezó muy vinculado a la literatura. Y efectivamente así lo hace, y nace este primer tomo de literatura inca, que es verdaderamente una joya, libro publicado en el año 38, 1938, que reúne poemas, cuentos, mitos, canciones quechuas, incluso fragmentos de obras de teatro. Y es que eso es una antología. Es bueno darse un paseo siempre por la etimología. El término antología proviene del griego antos, que significa flor, y leyen, que significa escoger, es decir, una selección de flores. Y una antología es eso, una recopilación ordenada y justificada de distintas obras de un género artístico, consideradas importantes por quien lleva a cabo la antología, que es el antólogo o el antologador. Las obras que componen una antología, y de eso vamos a hablar más adelante con nuestros panelistas, por lo general giran en torno a un tema, a un momento histórico, un momento social determinado. Puede haber antologías literarias, musicales, cinematográficas, en fin, aplicando criterios temáticos, criterios de época, de género. La de esta noche es una antología, vamos a hablar de antologías literarias de cuento, y en el mundo de la literatura son tan frecuentes y tan estimulantes las antologías que prácticamente han terminado convirtiéndose en un género en sí mismas. Son ideales para dar a conocer autores canónicos, autores consagrados, autores jóvenes, nuevos, o una mezcla de ambos. Una antología puede reunir obras enteras, fragmentos de obras, fragmentos de novela, fragmentos de pieza de teatro, que por lo general son extensas. Y también es común que el antologador haga notas, aclaraciones, comentarios a lo largo del material. Las antologías son, ahora que estamos tan acostumbrados a los sondeos, de alguna manera un sondeo, una fotografía del momento, como dicen los politólogos, ¿no? Es tomar el pulso de un momento de la literatura, y eso los hace que las antologías tengan un carácter temporal y parcial. A veces se vuelve sobre la antología para reconsiderarla, para reelaborarla, para añadir nuevos textos, para retirar textos, ¿no? Toda antología está antecedida, el cuerpo de la antología, por un texto introductorio, un prólogo, un prefacio. Y en el prólogo
el antologador da cuenta de las dificultades que ha enfrentado y, claro, los criterios y la importancia que atribuye a los textos seleccionados. Luego está el cuerpo de la antología, el conjunto de las obras reunidas, ordenadas, con un criterio establecido, que repito, puede ser temporal, espacial o temático. Y finalmente, la antología no debe dejar pasar la consignación de las fuentes y referencias de las obras antologadas, de dónde las ha tomado, cuáles son las referencias. Vamos a ver ahora proyectadas algunas antologías emblemáticas. Por lo menos para mí como lector, han sido sumamente importantes. Primero, la literatura inca, que hice referencia hace un momento en la selección de Jorge Basadre. Luego, una antología importantísima en la literatura latinoamericana es esta antología de la literatura fantástica preparada por Jorge Luis Borges, Silvino Ocampo y Adolfo Bío Casares. Publicada en 1940. Luego, Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos, que es una joyita también, es un libro publicado en el año 47, en lo que era antes el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Cultura, incluso antes del Instituto Nacional de Cultura, lo que se llamaba Casa de la Cultura, y fue un trabajo de dos escritores y profesores de colegio que hacen una gran encuesta entre estudiantes y profesores para recoger material de diversos puntos del país. Y el resultado es esta primera antología, porque según hay muchas versiones, ellos dejaron más de un volumen preparado, pero solo se publicó esta primera antología que ha sido reeditada. La carátula que están viendo es una carátula reciente de una editorial española muy prestigiada, que es Ciruela. Otra antología icónica de la literatura peruana es la antología de Alberto Escobar, Antología de la Poesía Peruana. Y una última antología muy ambiciosa de nuestro querido poeta y estudioso Javier Sologuren, Antología General de la Literatura Peruana. La antología de Escobar es de la década del 60. Y la antología de Javier Sologuren es de mediados de los años 80. Algunos de esos temas que he mencionado y otros que surgirán a lo largo de la conversación serán tratados con suma lucidez, inteligencia, sensibilidad por quienes me acompañan en la mesa esta noche. A quienes voy a presentar. Leonardo Dolores, nacido en Huaraz, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí hace un salto acrobático y luego lleva un posgrado en la Maestría de Escritura Creativa en la misma Universidad de San Marcos. Se ha desempeñado como editor, que es como lo conocí, editor en distintas casas editoriales y fondos universitarios durante los últimos 10-12 años. Actualmente, Leo es director de la Dirección del Libro y de la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú. Karina Pacheco Medrano, cusqueña, es escritora y antropóloga especializada en temas de etnicidad, racismo y discriminación. Ruego, por favor, proyectar sus tres libros. Es autora de las novelas Las orillas del aire, del año 2017, El bosque de tu nombre, publicado en 2013 y reeditado en 2019,
Cabeza y Orquídeas, 2012. Con esta novela gana el Premio Nacional Federico Villarreal. La sangre, el polvo y la nieve, perdón, La sangre, el polvo, la nieve, 2010. También con el privilegio de la reedición en el 2021. No olvides nuestros nombres, el 2009 y luego el 2015. La voluntad del Molle, el 2006 y reeditado el 2016. También ha publicado libros de cuentos, Lluvia, 2018, El sendero de los rayos, 2013, y Alma Alga, que es una de las carátulas que tienen ustedes al frente, el 2010. Karina dirige Seques Editores, que es una editorial especializada en temas de historia, antropología y literatura, que en los años que tiene de existencia la editorial ha publicado cerca de 20 títulos. Me parece que el título 20 es un libro que se está todavía cocinando el título, pero cuyo subtítulo de momento es Historias y Memorias de la Hoja de Coca. Es el único título que publicará este año, según me comenta. Finalmente, Roberto Reyes Tarazona, limeño, es escritor y sociólogo. Adviertan ustedes, tenemos dos invitados provincianos, Roberto es limeño, Karina es antropóloga, Roberto es sociólogo. Roberto integró el grupo, el célebre y admirado grupo de Narración, que fue integrado por Miguel Gutiérrez, Osvaldo Reynoso. Ha publicado 3 novelas, 6 antologías, 6 libros de cuento y 2 de estudios literarios. En la pantalla tenemos En Corral Ajeno, una colección de cuentos publicada en el año 92, 1992. Caldero del Infierno, una novela ubicada en la Amazonía peruana, publicada en 2019. Lima, Narrativa, Espacio, Sociedad, que es un estudio sobre literatura y espacios urbanos, el 2019. La Casa del Cuento, que es un estudio y una antología de diversas aproximaciones al género del cuento. Tiene otro libro en esta misma línea que es La Casa de la Novela. Ha publicado también una antología de fábulas, leyendas y relatos del mundo andino, en 2016, y actualmente es docente principal en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, donde dirige la revista Arquitextos. Asimismo, es asesor técnico del Vicerrectorado de Investigación. Hecha la presentación de los integrantes de nuestra selección de esta noche, voy a lanzar los temas, y el primero, que agradecería que empiece Leonardo, el primero de los temas es ¿cuáles son los criterios en general que se emplean para una selección de cuentos, las dificultades y los temores que tiene el antologador al momento de realizar una antología de cuentos? Jorge, bueno, muchas gracias también a la universidad por la invitación. Un saludo a Karina y a Roberto, que hoy día me acompañan en la mesa. Sí, contarte, no sé, de entre
las dificultades, o primero los criterios, perdón, que se deben de tener, por supuesto, es el conocimiento, un vasto conocimiento sobre la temática que se va a abordar o sobre el eje temático, en este caso, que me parece que podría ser, dado que hace un momento también comentabas que existen distintos tipos de antología, ¿no? Y por donde se le mire también, ¿no? Sobre, no sé, sobre tema cuentos, pero puede ser cuentos de terror, cuentos fantásticos de alguna manera, o realistas, o sobre la violencia política. Hay varias antologías de ese tipo ahora mismo, ¿no? Y entonces, un criterio importante, me parece, es primero conocer muy bien el campo en el que vas a desarrollar la antología. Si es que no lo conoces muy bien, es posible que puedas perder alguna publicación interesante, algún texto que le dé relevancia al tema. Luego, yo aplicaría, y es una cuestión más personal, lo apliqué en algún momento, hay un tema de diversidad, ¿no? Que me parece importantísimo también en una antología. La antología busca dar un espectro al lector, busca situar al lector de una manera relativamente rápida en un campo, y entonces para esto es necesario tener o saber seleccionar o hacer una selección diversa de los textos que se van a publicar, ¿no? Entonces, es la única forma en realidad de que alguien podría hacerse una idea, por ejemplo, sobre el terror o demás, no sé, algún tipo de este tema, ¿no? Luego, sí tendría como criterios, por ejemplo, el género, a nivel de... Me parece importantísimo ahora situar la escritura de las mujeres, por ejemplo, en una antología. O sea, estoy hablando de una antología actual, por ejemplo. Sí, sí creo que es un punto necesario tener en cuenta, una relevancia. Y también lo territorial, ¿no? De hecho, es exigente, es el territorio a nivel de regiones, por ejemplo. Eso, en realidad, a veces dificulta también la búsqueda, pero me parece que es un punto importante a tener en cuenta para que esto pueda funcionar. Y entre los riesgos que se tienen al publicar una antología, pues está siempre el temor de que se te esté pasando algún texto relevante, justamente algún autor importante, y que no lo estés considerando. Siempre las antologías van a tener críticas también, ¿no? Y hay que estar dispuestos a recibirlas, me parece. Siempre que he trabajado en este tipo de temas o he visto algún tema de antologías o de selección de autores, autoras, siempre hay la posibilidad de críticas respecto a esto, sobre todo cuando se habla de literatura actual, me parece también, hay que ir situando, ¿no? Si es que más bien es una antología que se sitúa en, no sé, que es más canónica o académica, es posible que esto además pueda ser blindado por el mismo prólogo, por ejemplo, el antologador, por estos artefactos que se van construyendo para que la antología pues quede también sólida, ¿no? Pero en una antología de ficción actual, por ejemplo, sí es más complicado porque los criterios empiezan a ser más subjetivos también, ¿no? Entonces, eso me parece que es un punto importante. Yo diría que son esos criterios y esas dificultades como las principales que ahora podría comentar. Muchísimas gracias. Karina, por favor. Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes hoy y bueno, hablar sobre un tema que es realmente apasionante. Habíamos estado hablando poco antes de la reunión de un primer aspecto de las antologías, y es la capacidad de, para mí es siempre la metáfora es la de un buffet, ¿no? Ahora, como la pregunta es, ¿qué criterios mandan al momento de hacer una antología? Y Leonardo ya señaló lo elemental, ¿no? Que la persona que va a hacer la antología conozca bien el área que quiere cubrir o sobre la cual quiere dar a conocer la diversidad de lo que hay, para poder garantizar que esa antología tenga cierta representatividad de esa diversidad y al mismo tiempo pueda dar a conocer a través de la antología algunas voces que de pronto pueden ser muy sólidas sobre un tema narrativo y sin embargo serán un poco conocidas. Creo que brindar lo clásico que hay sobre una materia más lo novedoso
es algo, digamos, hacer un equilibrio entre ambos es bastante importante porque ayuda a cubrir mapas, ¿no? En ese sentido, las antologías de cuento, que es el tema específico de esta mesa, a mí muchas veces como lectora me han permitido eso, ¿no? Cuando ha habido una buena selección de parte del antologador, te permiten conocer voces que a veces no has leído o de las cuales tienes pues, ideas muy, muy básicas. Pero ahí el tema de la selección es clave y por eso la pregunta es pertinente. ¿Qué tiene que haber? Y si el antologador conoce muy poco, por ahí lo único que va a hacer es presentarnos una suma de textos de gente que ya es súper conocida y lo interesante es lo que está por descubrirse. Entonces, eso es clave. Si el antologador conoce mucho, tiene un mapa muy claro de lo que quiere hacer, tenemos grandes antologías. Estoy pensando, por ejemplo, en la que Natalie Villena publicó hace 3 o 4 años, que se llamó Como si no bastase ya ser. Es una antología de narradoras peruanas que han empezado a publicar a partir del año 2000 sobre todo, ¿no? Y ha reunido 16 voces y algunas, muchas ya medianamente conocidas o bastante conocidas, y en otros casos voces aún poco conocidas, pero que acá el criterio de algún modo era más que dar a conocer nuevas voces, el criterio era mostrar que hay una gran diversidad de narradoras con obras ya que hubieran publicado por lo menos ya 2 libros, creo que era el criterio básico, ¿no? Entonces, como lectora, yo puedo encontrar muchas voces que ya he conocido, pero al mismo tiempo había varias autoras que yo no había conocido y que aparecen ahí, y que al leerlas una se da cuenta de no solo que esas voces existen, que hay una diversidad, sino al mismo tiempo diferentes miradas, ¿no? En este caso de narradoras mujeres. Otras antologías, me gustan mucho los temas de violencia política y entonces he seguido más o menos las muchas antologías que se han escrito sobre el tema y es un tema casi inagotable porque quizás el tema de la violencia política, más que un retrato de época, pudiera parecer pasada, la violencia política destapa en realidad problemas candentes que siguen siendo muy vigentes en la sociedad peruana, ¿no? Temas como el autoritarismo, la facilidad con la que recurrimos a la violencia. Entonces, dependiendo de cuál sea el enfoque, ha habido antologías que, digamos, han abarcado el espectro amplio, como son la de Mark Cox, o que fue una de la primera gran antología que se hizo sobre violencia política, creo que es del año 2000, o la que vino después con Gustavo Faverón y Toda la sangre, que fue un siguiente aporte. Y luego ha habido como más específicas, ¿no? Como la de una que combinaba años 80, crisis, desesperanza y violencia política, tomando narradores de los 80, o una más reciente que hizo Enrique Cortés, que se dedicó más bien a buscar, a rastrear, a hacer una labor casi arqueológica para mostrar que los cuentos sobre violencia política tienen una datación mucho anterior y empezó a rastrear y ver cómo desde el año 84 había cuentos. Entonces, cuando los antologadores conocen bien el tema que abarcan, ofrecen cosas muy interesantes y aun cuando tocan el mismo tema, siempre están ofreciendo novedades y ampliando miradas. Entonces, creo que eso que mencionó Leonardo en primer lugar es lo clave. O sea, que conozca a fondo quien antologa. Y por otro lado, que sepa, que exprese esa diversidad. Karina, mil gracias. Roberto Reyes Tarazona, por favor.
Roberto, te estoy mandando un centro. Estoy en la defensa, no sé cómo meter el gol. Tiene que empujarla nomás. Sí, ¿no? Escuchamos y te vemos muy bien. Sí, en ese recuadro, pero no sé cómo pasar al. Lo que pasa es que soy modesto, no quiero estar como centro de atracción como tú en medio de la pantalla. No, la verdad es que no sé cómo hacer, me he quedado. No, eso lo están manejando desde el centro de operaciones. Eso tiene que ver con el comando técnico. No he hecho bien los cambios, pues. Pero vamos conversando, yo creo que no es necesario, o mientras lo adecua, vamos conversando, creo. ¿Te parece? Sí, cómo no. Mira, si te parece también, Roberto, como el primer tema ha sido abordado con amplitud y con precisión, tal vez puedo plantear un segundo tema y empezar contigo. Y tiene que ver con esta antología que preparaste tú hace algunos años, ¿no? Estoy mostrando una antología que se titula Nueva Crónica y lleva como título Cuento Social Peruano, ¿no? Es cierto que en los últimos 20 años, digamos, han empezado a circular muchas antologías vinculadas al aspecto social y a la violencia política vivida en el país. Y gracias a este libro nos conocimos, Roberto, ¿no? Tú eras un escritor renombrado, yo era un editor empeñoso, y gracias a un amigo en común, Miguel Gutiérrez, a quien yo le encargué el libro, esta antología, y me dijo, no, estoy con múltiples ocupaciones, además hay alguien que podría hacerlo mucho mejor, y es Roberto Reis. Y él hizo un vínculo entre nosotros dos, y yo te propuse la elaboración de esta antología, que creo que es una antología, ya me dirás tú, fundacional en el tema, pero además, y te lo comentaba minutos antes de que estuviéramos en el aire, figura debajo del subtítulo 1950-1990. Y te decía, es un atrevimiento hacer una antología el año 90 hasta el 90. ¿No? Karina ha incidido mucho en la necesidad que el antologador tiene que conocer a profundidad y con un enorme espectro todo lo que se ha publicado. Entonces, a propósito de esta antología, que tiene además un prólogo sumamente efervescente, sumamente fuerte, digamos, para la época, ¿no? Ahora las aguas se han calmado, pero en ese momento era muy fácil que a uno los indicaran rápidamente con alguna corriente ideológica, en fin. Entonces, vamos a tomar como referencia este libro para formularte la siguiente pregunta, en realidad a todos, ¿no? ¿Cuáles son los libros que tienen como eje de la violencia y que son los más memorables, ¿no? Y en tu caso, Roberto, ¿cómo elaboraste esta antología de Nueva Crónica, ¿no? Teniendo un plazo muy breve para la confección y además una solicitud de un editor empeñoso de abarcar hasta la década del 90, que es el mismo año de la edición? ¿Qué recuerdas tú de la composición de esa antología? Bueno, ante todo agradecer la invitación, Jorge, y la universidad, por supuesto, que tiene estas iniciativas de conversar sobre temas que en realidad en muchos casos pasan a un segundo plano o a un tercer plano,
Pero creo que lo de las antologías, en el caso personal, me significan una parte importante de mi quehacer. Y ese inicio, cuando hablas tú de una antología fundacional, yo lo estoy pensando en términos personales, porque fue la primera antología que elaboré de las cinco, bueno, tengo seis, por ahí todavía una inédita. Y no sé, yo tengo una manera de ser que a veces asumo retos que de repente son desproporcionados, porque en primer lugar yo no tengo la formación de literatura, sino, digamos, por una formación personal. Entonces yo no tengo, digamos, una estructura, una teoría, que a veces es una limitación, ¿no? Porque a veces, ¿no?, las teorías, digamos, a partir de las cuales se hacen antologías, a veces fuerzan un poco a una figura. Pero bueno, y como dices muy bien, Miguel Gutiérrez te derivó para que yo pudiera asumir esa tarea, como en otra ocasión también. Eso es una cuestión personal. Yo escribía cuentos, por razones que en este momento no vienen al caso, sin pensar, ¿no? Y para el número 3 de narración, Miguel Gutiérrez me dice: Roberto, hazte una crítica de tal autor, porque quien tiene que hacerlo no lo ha hecho. Y la revista estaba por salir. Y entonces me dijo: pero yo no he hecho nunca una crítica, yo no tengo formación literaria. Mira, escríbela, y si está bien, sale, y si no está bien, bueno, no sale, no pasa nada. Bueno, escribí la crítica. La tengo un poco larga, pero finalmente una amiga de cercana narración, en la celebración de narración, me dice: Roberto, está bien tu cuento, me dijo, me gusta, pero más me gusta tu crítica. Y ahí me mató, porque adelante, yo que me consideraba creador, lo he tenido como una carga que le he venido arrastrando y que creo que, no sé, fue premonitorio, porque he hecho creo que más crítica que creación. Pero bueno, a donde voy es que acepté ese encargo. Bueno, uno porque yo estaba en el grupo Narración, entonces probablemente que tenía yo lecturas sobre el tema político y social. Y dos, porque por mi profesión también, pues, había leído, creo yo, desde una perspectiva, digamos, de otra, no estrictamente literaria, sino, digamos, entendiendo qué cosa es lo social, lo político, en fin, y bueno, en fin, junté esos elementos y dije, bueno, lo voy a hacer, me lo planteé como un reto y bueno, ese fue el libro que salió. Ahora, hace un momento hablaban de riesgos y lo dijeron muy, muy ligeramente para mí, porque yo no era consciente, digamos, de lo que significa hacer una antología para el resto. Es decir, la comunidad de gente, de escritores y creadores, a veces, si la antología pues tiene cierta difusión, pues están atentos. Yo no tenía idea de eso. Yo decía, pero ¿por qué no escriben más antologías? Y entonces hay mucha gente que se inhibe porque tiene miedo a la hipercrítica, que es una característica de nuestro medio, pues, ¿no? Si alguien comete un desliz o un aparente desliz, le van a caer encima. Bueno, yo no tenía esa idea, no frecuentaba más que los creadores, en fin, hice la antología. Y anecdóticamente, de ahí perdí un par de amigos, ¿no? O sea, alguien que no me volvió, estamos hablando del año 90, desde esa época hasta ahora no me habla, ¿no? Porque no lo puse en la antología. Y no correspondía a los criterios, porque los criterios, tú has leído perfectamente, están muy, digamos, claros para mí, ¿no? Que tenía que ser, digamos, un carácter colectivo, etc. Había un criterio, digamos, establecido previamente, es decir, estoy poniendo a tales colectores. Por ejemplo, no lo incluyo, y ahí lo digo, a Giga, a pesar de que era del grupo Narración. Creo que no me equivoqué, puede ser que me haya equivocado con otro. Pero Giga tenía una visión muy de barrio, muy personal, muy creativa, magnífica, que yo la compartía porque yo he vivido ese mundo. Pero no, sí, o sea, su propósito no era hacer una narrativa social. Su compromiso político era individual, pero no creativo. Uh-huh.
poquito de paciencia, por favor. Suele ocurrir. Sí, creo que... Bueno, podemos continuar contigo, Leonardo, si estás de acuerdo. El planteamiento es el mismo, pero puedes variar el eje que gustes, en qué tema de antologías te ha impactado más en los años que has sido editor, por ejemplo. ¿No? Bueno, el que refería a Karina hace un rato, me parecía interesante, el de violencia siempre fue llamativo para la generación, creo que de editores que trabajamos entre, no sé, entre el 2005, 2006, hacia el 15 aproximadamente, me parece que es un tema que fue interesante. Me gusta mucho un libro que... Gol, por si acaso. Pero no se sabe de quién o de Perú. Bueno, pero si hay bulla debe ser de Perú, así es que con más ganas debemos de... Pero, disculpa que interrumpa, quiero redondear la idea que dije hace un momento. Encantado, Roberto, encantado. Entonces, bueno, independientemente de la cuestión personal y eso que digo, para redondear la idea sobre los criterios y estas cosas... yo he preparado varias antologías, pero cada una es diferente el criterio que se aplica, digamos, en cada una de ellas. Es decir, en este caso era, digamos, un tema definidamente claro porque el pedido fue narrativa social. Entonces, indudablemente establecer, digamos, un criterio, una base conceptual teórica, indudablemente, y a partir de eso organizarlo. He hecho, la antología de cuento que has mencionado tiene otras características porque indudablemente era más, digamos, recoger las reflexiones, lo que se había hecho y tenía un carácter distinto y eso no tuvo una crítica. He hecho una antología de Bosch, cuando eran los 100 años de Bosch, en fin, hice, y en ese caso era trayectoria del personaje. Entonces, en esa trayectoria del personaje, pues, entonces era leer las antologías que han hecho sobre él, trabajos, etc. Y ahí no había un problema porque eran las etapas de la vida de este autor y en cada etapa tenía, pues, algunos autores. He hecho una antología de la generación del 80 que establezco también criterios muy claros al principio. Digo, nacidos entre el 50 y mediados del 60. Que hayan publicado un libro de los 80, que no sea solamente un cuento, sino un libro. O sea, más claro que eso no hay. Sin embargo, algunos me decían, pero no entra pues Colchado, pero ¿por qué? Me criticaban. Pero Colchado es contemporáneo mío. Y además él no ha publicado en los 80, él empezó a publicar en los 70. Entonces, ¿por qué voy a incluirlo a algo que me estaría contradiciendo? Pero no, pues que debes ponerlo porque es su cuento. O sea, es bien difícil para, digamos, algunas personas encajar ciertos criterios porque, no sé, es muy subjetivo. Y para terminar, lo de la antología de la novela, ahí lo digo, solamente son escritores extranjeros. Bueno, y no solamente escritores, todos eran novelistas y narradores. Un crítico de mucho prestigio habló bien del libro, pero al final dijo, lo único que, mi única objeción es que ¿por qué no lo ha puesto Vargas Llosa? Pero yo había dicho en el prólogo que solamente son extranjeros, que lo de Vargas Llosa, con Miguel, las reflexiones sobre la novela, merecen otro libro, que lo haré más adelante o lo hará otro. Pero sin embargo, a pesar de eso, falta Vargas Llosa. Entonces, es bien complicado porque de repente los criterios, digamos, no son aceptados. Y por otro lado, hay la parte subjetiva, que yo lo digo, por más que yo quiera, digamos, encuadrarlo, verlo así, siempre hay un criterio subjetivo, en algún nivel, necesariamente. Entonces, cada libro o cada antología tiene sus requerimientos y sus respuestas de acuerdo al antologador, pues, ¿no? Y bueno, sobre eso se puede hablar mucho, pero creo que ya he hablado demasiado y vamos a cortar para dar la palabra. Roberto,
Yo quisiera, permíteme hacerte una repregunta. Siempre sobre Nueva Crónica, sobre la antología, has mencionado algunos resentimientos de carácter personal, ¿no? Y también te has referido a algunos caprichos del lector. El lector que se acerca a un libro, a una antología, a una selección, suele ver el índice a ver si se encuentra o no. Sí. Y eso ya le da un tinte, ¿no?, de valoración. Yo me he referido al prólogo extenso con algunos lineamientos de carácter muy sociológico que tú planteas en el prólogo. ¿Has encontrado críticas de fondo que te han llevado a repensar el libro? Y si tuvieras oportunidad de reformularlo, incorporar algún nombre o retirar otro nombre, ¿ha ocurrido eso en esa antología? No, es que no he encontrado, digamos, un cuestionamiento. No he leído. Puede ser que haya alguno, pero no lo he visto, ¿no? Ahora, no he encontrado tampoco, salvo en esta antología sobre la violencia que se han hecho en las últimas, y no al libro que yo preparé sobre eso, lo que critican es la presencia o la ausencia, pero no te critican el criterio. Yo no he visto, no solamente a mí, en general, no dicen, no, ¿por qué toma ese criterio? No. Van directamente, dice, falta este, falta el otro, y ese es el punto. Entonces, o sobra este sobre el otro. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué lo ha puesto? En fin, qué sé yo, pero que discutan el criterio, yo no he leído nada por el estilo. Ahora, como tú bien dices, pues, y bueno, yo soy sociólogo, yo no tengo, bueno, la formación de literatura es por mis lecturas, y entonces yo utilizo un criterio que tampoco me lo han discutido, que más que antología, yo hago una muestra representativa, que es un criterio sociológico, por supuesto, ¿no es cierto? Y que procuro reducir ese componente subjetivo, ¿no? Yo digo, esto es representativo, que es lo mejor, no sé, otro puente en otro criterio, pero esto es lo que refleja el tipo de obra que hay sobre el tema que fuera, ¿no? Pero repito, no he leído discusiones sobre criterios para la antología. Yo en algún momento sí lo he hecho sobre uno de la antología de la violencia, porque aunque no lo he escrito, ¿no? Pero bueno, lo hice en un comentario, en una presentación, de que hay un antologador de la literatura de la violencia que pone a Miguel Gutiérrez en el cuento Un día ordinario, un día. Ese cuento es del año 74. Y ese cuento del 74 estaba hablando de un traidor del APRA. Y de algún disidente. ¿Por qué lo pone junto a los, digamos, senderistas? Entonces yo decía, ¿cuál es el razonamiento? Estamos hablando de la violencia. ¿Quién hace la violencia? Sendero. Entonces Miguel es senderista, pues entonces su cuento es senderista. Y entonces lo pone a ese lado. Y pone también los cuentos de Lebrando, que sí era, pero son cuentos hechos en los años 70 cuando no había movimiento y no son de ese tipo. Porque yo he leído una novela de él después que tiene otro carácter, pero esos cuentos que hizo no tenían ese carácter. Pero bueno, el razonamiento sí parece que es eso, ¿no? Como son, entonces tienen que estar ahí. Ese criterio sí me parece bien elemental y forzado, pero sin embargo es una persona que tiene trabajos intelectuales supuestamente muy sólidos. Es la única vez que he visto un cuestionamiento, digamos, al criterio, pero después no. Bueno, parece haber una reacción automática a veces de perroquear a algunos, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Roberto. Continuamos con Leonardo. Leonardo, comentabas tú hace un momento que como editor de los años 90, te llamaron especialmente la atención las antologías, ¿no? ¿Tú como editor tuviste oportunidad de realizar alguna? No, es como... alguna, pero no he trabajado exclusivamente solo en antologías, ¿no? Por eso te comentaba hace un rato que, claro, ya como lector o como propuesta que en algún momento pasaba por la editorial, lo más cercano que teníamos era el tema de la violencia.
Me parecía que era una manera también, o creo que igual me llaman la atención más las antologías temáticas, por ejemplo, que las generacionales, ¿no? En las generacionales lo discrecional puede estar más presente, lo temático exige un poco más de parte de, también del editor, exige una posición, por ejemplo, como decía Roberto hace un rato, no siempre esa posición es entendida, ¿no? Los criterios que pone el editor no siempre son entendidos y no todo el mundo siquiera les presta importancia a veces, más bien se fijan un poco en la selección, ¿no? Y de hecho hay puntos interesantes, lo de Augusto Higa, me parecía súper interesante la explicación de la no inclusión, ¿no? De por supuesto, el respeto por la creación y demás, pero que no necesariamente tiene que ver con la inclusión de un texto o no, ¿no? Que sobre todo esta inclusión va a estar referida a los criterios que se pongan adelante y a la lógica que tiene la antología, ¿no? Entonces, por ese lado, por ejemplo, el tema de la violencia me parece un tema un poco más interesante en ese caso, y el libro que mencionaba ahora también hace un rato, Karina Pacheco, me parece importante, el de Incendiar el Presente, de Enrique Cortés, ¿no? Que es un libro además que toca este tema de manera más académica, entonces me parece que eso le da un ingrediente especial, al menos en mi lectura, me gustó mucho esa interacción que tenían los textos, que no habían sido solo recogidos, de hecho están en el prólogo, por el valor creativo, el valor estético, refiere por cómo se está abordando los temas, es casi más bien un ensayo sociológico sobre la ficción, de alguna manera, y un diálogo interesante. Entonces me parecía que había un aporte que era distinto a otros, ¿no? Más que puedan estar solo referidos a una temática, ¿no? Había un diálogo ahí de un análisis diferente, y por tanto también la lectura de esos cuentos pues ayudan un poco a hacerse una idea de cómo se está representando estéticamente la violencia, por ejemplo, ¿no? No solamente si son buenos o malos, sino cuál es la representación y cómo es que esto aporta o no aporta los imaginarios que se van teniendo sobre la violencia. Entonces, por ejemplo, ese libro me llamaba bastante la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leo. Karina. No sé si te gustaría, Karina, tocar un tema muy cercano a tu trabajo, el racismo, identidad de género, y has puntualizado un asunto que me parece sumamente importante, la necesidad de combinar autores consagrados con autores nuevos. Tú mencionabas una antología publicada por Peiza, de voces femeninas. Y esa antología, una de las virtudes de la antología, es que se atreve a convocar voces consagradas, ¿no? Autoras bastante publicadas, conocidas, con otras que no. ¿Te parece que es una virtud? ¿Esa es una virtud que debe de cultivar un antologador, una antologadora, de tener ese atrevimiento de incorporar al canon nuevas presencias? Audio, por favor. Creo que ese criterio es bien importante, más en un país como el nuestro, que es tan terriblemente centralista, ¿no? Entonces, a la hora de buscar voces diferentes desde otras regiones, donde hay ciertamente publicaciones muy interesantes, pero que no llegan a los medios, ¿no? A mí, te lo digo por mi propia experiencia. A mí muchas veces me preguntan hasta qué punto el tema de género afectó en que los primeros años que yo publicaba no tenía mayor repercusión nada de lo que publicaba. Y sí, el tema de género sin duda era parte de eso, pero creo que sobre todo tenía que ver con que yo era del Cusco. Entonces, desde los, mucho de parte de los circuitos que han dominado lo que es, digamos, los medios, hay el prejuicio, es subliminal, aunque no se quiera aceptar, de que lo que se produce para Lima va a estar lastrando una serie de taras. Yo lo siento así.
Entonces creo que las antologías en el Perú deben partir de, digamos, la aceptación de que así como somos un país racista, somos un país tremendamente centralista. Entonces siempre hay una hiperrepresentación de Lima, y ya no solo en literatura, sino en muy diversos ámbitos, ¿no? Ciencias sociales incluidas. Entonces creo que el esfuerzo por ver quiénes que están publicando en otras regiones es bien importante, porque la literatura también representa realidades distintas, enfoques distintos sobre diferentes temas. Y entonces creo que en este caso hasta sé que, claro, pero cuando el criterio también es que hacer una selección con autoras que ya hayan publicado dos libros, eso hacía más difícil que hubiera más representatividad de regiones, porque a veces llegar a publicar un libro no es difícil, sobre todo cuando quieres publicar un primer libro, hay gente que puede estar publicando mucho en diversas revistas, en diversos, como parte en antologías incluso, pero si el criterio básico es tener ya dos libros publicados, ahí la cosa se hace más complicada. Ahora, del otro lado, creo que es son el tema de narradoras, y ha habido unas cuantas antologías que se han hecho a partir del año 2008, ¿no? Una primera fue Matadoras, que publicó Estruendo Mudo, y luego han venido, vino con Altazor, en este caso fue Álvaro Lazo, y Miguel Herboso hizo el prólogo. Después vino la selección que hizo Gabriel Ruiz Ortega, con una selección de voces de hombres que publicó Altazor, y otro de mujeres, que esa es del 2011. Después ha venido como un boom de atención a lo que se está publicando, lo que estamos publicando mujeres, la antología de Natalie Villena, y luego ha habido casi está habiendo un cierto boom para mostrar las muy diversas voces que hay, y cada vez más se van descubriendo o redescubriendo, porque también se está indagando a esa suerte de arqueoliteratura para tratar de ver qué otras voces había en el pasado que habían publicado, pero que no habían aparecido, y es bien interesante. Ahora, del otro lado, también en literatura fantástica, creo que también se están haciendo antologías interesantes, ¿no? El Tom Honores ha hecho una antología que salió en 2019. Hay mucha literatura en el ámbito fantástico, y quizás siempre se ha mirado lo fantástico como una literatura, como un género medio extraño, pero hay en el Perú, digamos, hay toda una tradición antigua de gente escribiendo, ¿no?, el género fantástico, y creo que era importante que una antología mostrara lo mucho que hay, ¿no? Y tengo entendido que Carlos Enrique Saldívar está preparando una próxima edición del cuento fantástico. Entonces, bueno, hubo una de Harry Bellivan de, claro, los años 70, ¿no? Probablemente la primera antología. Teoría de lo fantástico. Del cuento fantástico, con cuentos de José Adolf, Clemente Palma, ¿no?, Abraham Valdelomar. Pero efectivamente, pareciera que lo fantástico ha sido exiliado en la literatura peruana, y que ha habido una predominancia más bien de la literatura realista. Y hacia eso quisiera orientar el planteo del siguiente tema. En los años 70, un profesor sanmarquino muy querido, Paco Carrillo, publicó una antología de artes poéticas, ¿no? Es decir, ese lineamiento, ese postulado, esa idea central de cómo hacer un poema, ¿no?, a través de un poema, ¿no? Es decir, la reflexión sobre la poesía utilizaba como herramienta la propia poesía.
¿Será posible establecer algunas líneas claves en las antologías peruanas de cuento? ¿Qué cosa ha predominado? Tal vez la literatura realista, tal vez la literatura centralista, tal vez las voces masculinas, ¿no? ¿Cómo podría establecerse un mapa donde se vean representados realmente las diversas naciones, voces y temas álgidos que castigan y también disfruta nuestra identidad nacional, ¿no? ¿Cómo podría ser una poética de la cuentística a través de una antología? Tal vez podemos empezar contigo, Leonardo, en vista que estás ocupando el puesto protagónico. Es verdad que vamos cambiando de posición, ¿no? Acá es como si el comando técnico estuviese variando en algún momento las posiciones. Sobre la poética, sí, creo que además el tema de la diversidad como parte de una representación es relativamente nuevo. Me parece que no siempre ha estado incorporado también, ¿no? O sea, que los discursos de representación, tanto territorial como de género, sobre todo pensando en estos dos puntos, son de estos años, ¿no? No sé si es que antes siquiera se cuestionaba, por ejemplo, que no hubiesen escritores de tal región o que no hubiese escritoras. O sea, no estaba ni en los lectores, tal vez, ni en nosotros trabajar esos temas, ¿no? O sea, hace unos años yo mismo ya como editor y demás tampoco lo estaba pensando de alguna manera. Recuerdo que en la editorial que tenía, la primera borradora de editores, que justo publicamos ahí a Karina en algún momento, y se publicaron además a otras mujeres, por ejemplo, pero no, yo no era muy consciente de que en realidad se estaba generando unas voces. O sea, habían voces nuevas, pero no era muy consciente de que, por ejemplo, no existiese un espacio para el cual que estuviese en el cual publicar, ¿no? Entonces, claro, ahorita haciendo la revisión de esos años, sí, uno va viendo que, claro, en las transnacionales no publicaban mujeres todavía, o eran muy pocas las que publicaban en algún momento. Entonces vas viendo que claro, esas decisiones fueron un poco siendo naturales, entre comillas, pero que tenían un contexto en realidad, ¿no? Sí, me parece que lo que dices es cierto, Jorge, que sí, sobre todo las antologías han primado, en las antologías peruanas, en todo caso, el realismo. También pues el centralismo de alguna manera, pero claro, también son parte del contexto, me parece, y son antologías que se deben de leer con esa mirada también, no, no, no desde la mirada de juzgar los contextos en estos momentos, sino siempre ubicándonos también en qué puntos están, ¿no? Por eso es fundamental en las antologías lo que Roberto comentaba, ¿no? Estos prólogos del antologador. Creo que a más ricos sean, a más precisos sean, va a ayudar mucho a poder también dar una mirada certera sobre la misma antología y cómo se ubica dentro del tiempo, qué leyó dentro del tiempo, qué taras tenía. Y seguramente ahorita debemos estar teniendo algunas. Si hoy día planteáramos una antología, seguramente en unos años pues tendremos algún punto, alguna nueva mirada que diga no se vio esto, no pensaron en aquello, ¿no? Es muy posible, ¿no? Pero creo que el tomar una posición de parte del antologador es fundamental, ¿no? Creo que eso es muy importante, y que estas reglas, esta posición que se tome, quede clarísima, y a partir de eso pues se construyan los ya la convocatoria, los textos. Perfecto, muchas gracias. Roberto, ¿podrías continuar, por favor, con esto que hemos llamado poética del cuento? Mira, voy a partir de un par de ideas que quiero, digamos, complementar las cosas que se han dicho, ¿no? Que parte de una idea que se me ocurrió un poco en serio y un poco, digamos, humorísticamente, porque cuando tú hablabas de las antologías, digamos que hay las
digamos, las que han tenido un impacto, que son importantes, yo dentro de mí pensaba, él está haciendo una antología de las antologías, porque yo no comparto ese punto de vista, o alguien puede decir, no, las representativas, algunas son inevitables, ¿no? La de INTA, la de Escobar, pero después hay otras que de repente han tenido desde un punto de vista un impacto mayor, pero que tienen que ver con otros criterios. No sé si mejor o peor, sino con otros criterios. La de Salazar Bondi, de poesía, qué sé yo, en fin. Con y, Romualdo, ¿no? Con Romualdo, claro. Y es un jugador que se escabulle, ¿no? No hay forma de marcarlo, no hay forma de... Ya retornó Roberto, sí. Entonces, y hay otras, ¿no? Que es que creo yo que hay, digamos, un sentido, se explicite o no se explicite, digamos, de la selección de los autores, digamos, en determinados momentos, y que probablemente en una perspectiva, como tú creo que lo planteaste, mayor, se arrepientan o digan que no, este autor no le voy a poner. Te pongo un ejemplo, la famosa antología de la narrativa peruana que hizo Abelardo Kendo, ¿cierto? Y la antología que hizo y el Oviedo, esta fue publicada en España, como sabes, en Alianza Editorial, que tuvo una gran difusión continental, y la antología que hizo Oviedo en Monte Ávila sobre narradores peruanos, igualmente, que tuvo impacto. Ahí incluyen a miembros del grupo Narración. Pero yo preguntaría, ya no se puede, ¿no? Bueno, está ya Oquendo. Cuando hubo la discusión entre andinos y peruanos, que hubo una discusión muy fuerte, yo tengo el convencimiento que ellos, los que hicieron antología, no irían y pondrían a los mismos que pusieron, porque lo pusieron ahí a Morillo, por ejemplo, en esa oportunidad, proponer un ejemplo. Entonces, las etapas van cambiando y la valorización y la selección dicen algo. Entonces, a mí me da la impresión de que faltaría una investigación para ver esas antologías y el significado. Porque ahí en la selección dice algo de la época, de la presencia del narrador, del significado, digamos, social que le dan a las cosas, etc. Ahora, por otra parte, lo que tú decías de las narrativas, digamos, realista, sí, eso creo yo que es algo indiscutible, pero habría que examinar e investigar también otros trabajos y quiero aportar algo en la narrativa fantástica, que no es lo que yo practico, pero mencionaste que la primera antología es la de Breván, pero sí. Esto es literatura fantástica, el primer tomo de tres que hizo Felipe Buendía el año 50. Es literatura fantástica. Que no conocemos. Esto de casualidad lo vi, lo compré, en fin, qué sé yo, de curioso que soy. Pero así hay libros que nosotros a veces no conocemos. Hay uno de narrativa social del año 40 de una prista que lo publica en Estados Unidos y yo tuve oportunidad de ver alguna de esas cosas. Esa antología estoy seguro que es desconocida. Y así creo que tenemos nosotros, digamos, este material por investigar, por conocer, más que, digamos, no solamente discutir, porque a veces el planteamiento no está, simplemente está en antología, pero dice mucho. Entonces, creo yo que ahí hay un campo, ¿no? Que hay mucho, digamos, que evaluar, recortar, interpretar, plantear en base a teorías, en base a criterios, en fin, ¿no? Entonces, yo por eso decía hace un momento que me parece magnífico que la Universidad de Lima abra temas, ¿no? En caso tuyo en particular, sobre cosas que no se discuten y que son importantes, porque creo que ahí hay mucho
de lo que ha significado el proceso de la formación, digamos, de la narrativa nuestra. Bueno, eso es lo que quería hacer. Excelente, Roberto. Muchísimas gracias. Karina, por favor. Continuando sobre el tema, no, creo que lo que sugirió Roberto Reyes es bien interesante, ¿no? Ser como una suerte de antología de las antologías, analizar un poco cuáles fueron los criterios de selección en cada caso, porque, o sea, al hacer algo así, también estaríamos logrando casi una suerte de crear un mejor panorama de la propia historia de la literatura peruana, porque a saber en todas estas antologías a cuántos autores y eventualmente autoras vamos a descubrir que pudieron haber sido considerados por un antologador, digamos, en los años 40, o esta, este librito que ha mostrado de literatura fantástica, por ejemplo, yo jamás había oído hablar de ese libro. Buen día. Y entonces, imagínate, es abrir un panorama y darnos cuenta que hasta qué punto somos producto de lo que es explícito y hasta qué punto hay voces que pueden haber aportado mucho y que de pronto tuvieron influencia en autores que nosotros hemos leído, pero como, digamos, que los nietos no conocemos de qué abuelos venimos, ¿no? O sea, creo que es bien interesante, sería bien interesante hacer algo así, porque ese rastreo de todo lo que se puede haber hecho, porque mira, en un ratito Roberto nos ha mostrado dos libros, totalmente, nos ha mencionado dos libros que probablemente han cubierto una fotografía, pero de la cual es como que estuviera velado, parte de esa fotografía está velada para al presente, pero en ese momento esos retratos que hoy están velados tenían una importancia que el tiempo, por un tiempo, ha paralizado. No, me parece bien interesante eso, ¿no? ¿Hasta qué punto desconocemos nuestro árbol genealógico, si se quiere? Sí. Muchas gracias, Karina. Esa frase de antología de antologías es en realidad lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? A espaldas de Roberto o a espaldas tuya, Karina, hay varios libreros. Leonardo, de casualidad, no tiene ese marco, libros detrás, pero cada uno de nosotros somos sujetos que ciframos una antología de antología, que son nuestras bibliotecas y nuestras lecturas. Y a propósito de la llamada de atención de Roberto, quisiera formularles una pregunta que no estaba en nuestro temario original y que es una invitación para la creación o el disparate, ¿no? Si tuviéramos oportunidad, si cada uno de ustedes tuviera oportunidad de hacer una antología de rescate, ¿no? Yo he estado tratando de recordar ahora el autor, que era un prosista muy bueno del siglo, el principio del siglo pasado, que preparó una antología que tituló Imagen del Perú, y es una antología muy interesante porque reúne sucesos históricos, fauna y flora del Perú, ¿no? El título es Paisajes Peruanos. No recuerdo el nombre en este momento del autor, pero si tuviéramos ocasión de hacer una antología de rescates, ¿qué escritores, qué escritoras atenderíamos? ¿Podrían tener cabida en ese espacio? Tal vez empezamos contigo, Roberto, por favor. Bueno, a ver, se me ocurre de primera idea una selección de narradoras peruanas, narradoras. Porque fíjate, en alguna ocasión estuve en un evento aquí en México y una ponente habló de la narrativa femenina actual. Perfecto, yo dije, es una especialista. Entonces le pregunté y le dije, peruana, ¿no?
estaba radicada en México. Le digo, explícame por qué razón, digamos, a fines del siglo XIX, principios del XX, había escritores mujeres, ¿no? Reina Mato, qué sé yo, Mercedes Cabello, después la Angélica Palma, por mencionar algunas. Y hubo, digamos, una cantidad, más incluso que hombres, que publicaban narrativa. Y de repente hay un vacío, desde los años 30, 40, hasta los años 70, 80, que comienzan nuevamente a escribir. ¿Tú tienes alguna teoría sobre eso? La verdad es que no lo he pensado, le digo, porque sí, pero es que eso tiene que haber una explicación. Entonces, yo digo, es conocida la producción de estas, que no solamente son las que he mencionado, sino hay otras. Conocemos lo que hizo Angélica Palma, lo que hizo lo mejor, digamos, de algún fragmento, un capítulo, ya que no eran cuentos, de la... Ya conocemos la jugada de Roberto, desaparece por un momento y reaparece al cabo de unos segundos. Lamentablemente, pues así están las cosas. Pero se me ocurre, por ejemplo, por decir algo, pero también, pues, en fin, hay personajes que, digamos, han sido publicados en revistas o en libros que no conocemos y que están en los archivos, y con eso se puede hacer una selección. Oscar Silva, por ejemplo, es un autor que, cuando dice la narrativa social, dije, tiene referencia, porque incluso lo mencionan en este encuentro del año 65 de los narradores peruanos, el famoso encuentro que va, pues, a Arguedas, y lo ponen como escritor arequipeño que tiene una producción. Un fenómeno parecido a la presencia de las mujeres, aunque más intenso, ocurre con las educadoras de fines del siglo XIX y principio del siglo XX. Las principales educadoras de ese momento histórico son mujeres, y además con obra publicada, ¿no? Yo diría que hasta los años 40 incluso, quienes trabajaban más, con mayor ahínco, con mayor preocupación y con mayor conocimiento de causa, eran las profesoras. Algunos de esos nombres dan hoy, dan nombre a algunos colegios nacionales o colegios emblemáticos del país, pero su obra es completamente desconocida hoy, ¿no? Ese es un trabajo que pudiera tener la oportunidad de hacer una antología del rescate, optaría por las educadoras. ¿Cuál es su caso, Leonardo? ¿Optarías por qué descubrir qué tesoros? Sí, estoy pensando. Volvió Roberto. Ya, bueno, eso de la narrativa femenina, que a mí me ha llamado la atención, sinceramente, porque, en fin, eso debe tener alguna explicación. Pero aparte de eso, creo yo que es parte de nuestra tradición, en narrativa, por lo menos, debería tener una selección de esos textos para que se pueda conocer, ¿no?, este tipo de literatura, ¿no?, y que alcanzó en algunos momentos, digamos, un nivel importante, ¿no? Angélica Palm, por decir algo. Claro. Leonardo, ahora sí creo que podemos continuar, ¿te parece? Sí, claro. Sí, le estaba dando vueltas ahora a lo que comentaba. Se me ocurría, no sé, trabajar sobre un tema
Hay miradas económicas diferentes, por ejemplo, ¿no? Y que se nota muchas veces en la ficción. Entonces sería interesante rescatar estas miradas, ¿no? O sea, ya en los 70s, 80s, donde la construcción de los personajes y la sociedad donde estaban era totalmente diferente, por ejemplo, en los 90s. Y cómo, si es posible, me parece, en algunos cuentos, ver, pensando en cuentos, más que... Se me complica un poco pensar en novelas, pero sí ver cómo algún personaje prescinde de lo económico, por ejemplo, también me parece que sería interesante, ¿no? O sea, ese hecho de que no aparezca lo económico puede ser también un punto a mirar, ¿no? O cómo en otros lados sí aparece más bien, y lo económico y lo social son predominantes, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Y luego esa mirada va a cambiar, entonces me parece que esos contrastes podrían traer a una selección interesante a leer de esa forma, ¿no? Creo que una antología, si invita a leer de una manera, aporta también. Por ejemplo, en el caso de la obra de Ribeiro, la obra cuentística de Ribeiro, la presencia de proletarios, obreros, funcionarios de menor escala, ¿no? En dependencias estatales, ¿no? Tienen bastante representación. Sí, están, sí, perdón, Karina, iba a comentar. No. Sí, Karina. Yo, volviendo a la pregunta del tema de los rescates, pensaba que sería súper interesante hacer un rescate de cuento o fragmentos también de la narrativa afroperuana, que es tan rica y tan poco difundida. Y hay voces potentísimas y como mencionaba Roberto Reyes, o sea, también hay casos en los cuales, claro, no todos son cuentistas y son más narradores, entonces puede ser interesante también tomar fragmentos de una obra para dar lugar a mostrar una antología que exponga la riqueza y la propia diversidad que hay dentro de lo que es la propia narrativa afroperuana, y lo mismo con la narrativa amazónica, porque son las dos narrativas más desconocidas para el Perú, y sobre todo hay muchísimos, cada vez Ricardo Virgües ha estado haciendo un gran trabajo de investigación en lo que son las narrativas amazónicas, y son innumerables las voces que hay y que son desconocidas en la sierra, en la selva, perdón, en la sierra, en la costa, sean grandes o pequeñas ciudades del país, pero lo amazónico siempre parece como al otro lado, ¿no? Y creo que esos son rescates a ser bien interesantes. Y lo otro que me parece... en este caso más que rescate sería como invitación a la exploración. Hace unos años, si no me equivoco fue el 2015, Ana María Vidal de Cocodrilo Editores y nos invitó a 8 autoras a trabajar cuentos inéditos sobre la posviolencia. Relatos que tuvieran que ver no con los años de la violencia política, sino con la posviolencia, ¿no? Y entonces sacó una antología de cuentos sobre la posviolencia, pero escritos por mujeres. Porque hasta ese momento como que gran parte de la literatura sobre la violencia política había sido narrada por voces de hombres, y le pareció interesante, digamos, convocar con relatos inéditos. Y creo que esa convocatoria también a crear antologías no de lo ya hecho, sino invitar a indagar sobre temas con perspectivas diferentes, también es una fórmula bien, bien interesante. Esta antología es Al final de la batalla, ¿sí? Y creo que es eso, o sea, en contraposición al rescate, es como una invitación a la exploración. Muchas gracias.
Karina, como tema final, creo que te va a encantar, Leonardo, esta pregunta. Este año, hace pocos meses, una resolución viceministerial ha puesto nuevamente en el ojo de la tormenta la lectura en la escuela, ¿no? Les voy a pedir, claro, un esfuerzo enorme de economía. ¿Cuáles serían los 5, 6, 7 cuentos imprescindibles de lectura en la escuela, donde podamos encontrar representados personajes niños o personajes adolescentes? ¿Cuál sería esa apretadísima selección que les estoy pidiendo? Empezamos contigo, Leo. A ver, de lo que se me ocurre ahora. Bueno, Ribeiro me parece fundamental en la escuela, con Los gallinazos sin plumas, tal vez, con El solo para fumadores me parece interesantísimo, ¿no? Ya ahí no sé mi nivel de... Los de otros. Poder ver. Claro, si es que es necesario el tema de de si se amolda la edad, ¿no? Me parece también que, bueno, Arguedas, con este cuento del sueño del Pongo, que además ya hay una crítica interesante, ¿no? Vallejo con El Vencedor y con Paco Yung, que podrían estar, de hecho están en varias antologías. No sé, se me ocurren ahora esos cuentos, o Vargas Llosa también con el Día Domingo. Día Domingo, o Los Cachorros, Los Jefes, que me parece que es más breve, que quizás podría entrar en una antología, pensando un poco. Siempre me ubico ya en el libro, ¿no? O sea, que pueda además, pues, contener otros cuentos. Sí, creo que esas serían como espacios fundamentales, sí, de lo que ahora así en primera se me ocurre. Del 50 en adelante. Sí, es verdad que... Valdelomar. Valdelomar, claro, y El Sauce me parece que podría ser un cuento que debería entrar en esta biblioteca mínima para el colegio, ¿no? Sí. Se me va por ahí. Osta y el Duende también, de Cota, me parece Cota que Carvalho. Podría... Claro. Sí, que podría estar, ¿no? O sea, ya pensando en distintos espectros ahora mismo, ¿no? Quizás no tienen mucho que ver. Habría que pensarlos más como en una línea, pero bueno, son los nombres que se pueden. Muchísimas gracias, Leo. Roberto, por favor. Sobre lo mismo, yo pienso que lo mínimo que podría hacer es dividir la primera mitad del siglo XX y la segunda. Hacer uno del siglo XX me parece que es... no sé, demasiado sintético. Entonces, en lo primero, pues, Arguedas, Díaz Canseco, Valdelomar, ¿no? Por mencionar lo más cercano en ese momento. Pero de los 50 es inevitable Ribeiro, yo creo que con Grice, Un niño de junto al cielo, y bueno, pues después Gregorio Martínez, Gálvez, ¿no? Creo yo, Ovaldo, por supuesto, ¿no? Son, digamos, casi imprescindibles. Y después tendría que verse de la cantidad de autores que vienen después a una selección de 2 o 3, que ya es un poquito más complicado. Pero hacer una del siglo XX me parece que es... Yes. Dime, la obra de Catacora, del Collao, o la obra de Izquierdo Ríos, ¿cómo la aprecias tú? A ver, yo no he leído a Portugal Catacora, dices tú. Portugal Catacora, sí. No, tengo pendiente, digamos, esa lectura, como también este del Pez de Oro, ¿cómo se llama? Gamaliel Churata. Churata. ¿Qué ocurre? Yo, partiendo de la antología que hice por encargo tuyo, he hecho algunos trabajos sobre narrativa social. Entonces, yo he hecho el prólogo en una edición de
el tungsteno, ¿no? De Vallejo para una reedición. He hecho un trabajo sobre narrativa de prisiones de los años 20 al 50. He hecho una narrativa de la etapa minera, social. Entonces, para hacer el libro, porque tengo ya un buen avance, justamente me falta eso que tú has mencionado. Entonces, meterme en el indigenismo y salir pues de Arguedas y de ¿cómo se llama? De Alegría, que bueno, son conocidos, y entonces meterme en la producción. Eso hay que hacer, es un trabajo, no lo tengo, terminado. Como también me falta la etapa del principio del siglo con el anarquismo, en fin, y ahí hay algunos representantes que son poco conocidos, por ahí he mencionado algunos, que también es un poco el inicio. Entonces, eso por un lado, ¿no? La parte, digamos, del indigenismo, creo que es un vacío que tengo, que debo cubrirlo, no sé pues en qué momento podré hacerlo, son lecturas. Lo de la selva, lo que ya he mencionado, no solamente es el trabajo que hace pues Roncal, sino hay un trabajo muy grande que está haciendo desde hace algunos años atrás Ricardo Virgües, porque hace eventos todos los años, bueno, así, hay eventos todos los años en algún lugar de la selva, entonces en Quito, yo he ido por ahí un par de esos. Y lo que tiene de bueno es que él ha promovido, ha hecho promoción a los alcaldes y han publicado muchas de las obras en rescate de la narrativa amazónica. Algunas cosas muy buenas de antes, de los años 30, 40, que es prácticamente desconocido por nosotros, y otra más reciente. Entonces, ahí hay mucho material para hacer una selección para un lector limeño, digamos que pueda conocer un poco más de lo que se hace, porque es bastante, no es poco lo que se ha hecho en la Amazonía, pero bueno, es poco conocido, ¿no? Y de repente, de casualidad, en una selección de cuentos en España, encontré a un amazónico, ¿no? Alguien del Águila, me parece que es. Del Águila. Entonces, hay autores que, digamos, necesitan, hay material, repito, estos eventos han sido muy importantes, hay libros que se han rescatado, y ahí podría salir también una antología que pondría en su sitio, digamos, este componente que prácticamente es desconocido por nosotros, ¿no? En general, digo, ¿no? Algunos de repente ya lo conocen. Bueno, creo que ahí se inscribiría la obra de Francisco Izquierdo Ríos, que era originario de Zapasoa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Pero hay algo más. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Karina, por favor. Uy, no sé, hacer una, no sé, para mí un indispensable sería Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, me parece que para, lo digo por la propia experiencia, ¿no? Por cómo con 12 años que lo leí en el colegio, el impacto que me produjo ese cuento, y recuerdo que nos impactó en general a todos los chiquillos que la leímos dentro de la clase, que te está mostrando la realidad de otros niños tan visceralmente diferente a la que uno podía estar viviendo, ¿no? Y mostrarte, no sé, nosotros niños de clase media de un colegio de Cusco podíamos estar viendo la realidad de unos niños de viviendo en basurales en esta Lima que no se ve normalmente. Nada tiene que ver con ese otro lado de la Lima idealizada, ¿no? Y son niños peruanos que están viviendo una realidad radical, brutal. Luego, otro libro en ese mismo sentido que parece maravilloso es este cuento largo o novel que es Montacerdos. De Cromwell. De Cromwell Jara. De Cromwell Jara, que es impactante y al mismo tiempo, claro, es literatura, si se quiere, cruda para adolescentes, pero yo creo que si de adolescente no te ves, digamos, conmovido por la belleza o por la crueldad, estamos dando como dulcecitos fáciles que no te estremecen, y la literatura para que te llegue también te tiene que estremecer. Pensaba también en varios de los cuentos de
Yeniva Fernández, en su libro Siete paseos por la niebla, es literatura fantástica, pero los personajes adolescentes descubriendo el mundo y descubriéndose a sí mismos con este tono de lo fantástico que rodea, engloba todos estos cuentos, son, y creo que varios de ellos son excelentes cuentos para considerar en esos que uno llamaría imprescindibles, ¿no? Y bueno, hay tantos más que es imposible sintetizar. Muchísimas gracias. Bueno, nos hemos jugado un partido oficial completo, con suplementario y todo. Y ahora creo que nos vamos a los penales con Julio Gabriel. Julio Gabriel, dejamos. Sí, muchas gracias a todos por, de hecho, la participación de todos ha sido súper interesante, pero antes de terminar y de darle cierre a nuestra actividad, como les mencioné al principio, al público que nos acompaña hoy día, vamos a darle paso a Angie Ruiz Oblitas. Angie es actriz y cuentacuentos con formación en terapia de artes expresivas y su trabajo se orienta a la infancia y la adolescencia. Angie nos va a narrar una historia llamada, la versión libre, perdón, de la historia La leyenda del Yacuruna, que pertenece a la tradición oral de la selva baja peruana y cuyo nombre en quechua significa el hombre del agua. De hecho, súper interesante también, justamente ahora que hemos estado hablando de la visibilidad de los autores del Amazonas, o de la Amazonía, perdón, súper interesante poder escuchar esa historia. Angie, adelante. Hace mucho, mucho tiempo, en la comunidad nativa de Chimpiyacu, vivían familias que se dedicaban a cultivar sus creencias, a mantenerlas vivas. Y una de esas creencias era el Yacuruna. El Yacuruna, contaban por ahí, era un ser demonio, un ser pez, un ser agua, era un ser que vivía en los lagos, en los ríos, en las profundidades, y que tenía la capacidad de convertirse en humano las noches de luna llena. Y así se acercaba a los seres humanos y tenía la característica de atraer a las mujeres más bellas de todas las comunidades. Algunos cuentan que el Yacuruna, con una mujer que raptaba, daban justamente vida a las sirenas de la selva. Y esta historia empieza así. En esta comunidad nativa de Chimpiyacu nace una niña muy linda en una de las familias. Todas las tribus querían vincularse a esta niña. Y bueno, conforme fue creciendo, tenía muchos pretendientes. Sin embargo, a esta niña no le atraía mucho. A esta niña, conforme fue creciendo y haciéndose mujer, lo que le atraía era el agua. Y siempre se iba a las orillas de los lagos las noches de luna llena. Y el silencio del río, del lago, era lo que más le gustaba disfrutar a ella. Un día apareció un hombre que ella no conocía. Le empezó a hablar. Y ella se sintió profundamente enamorada. Sin embargo, este hombre le dijo: esto es un secreto. No lo estés contando en tu familia. Y ella dijo: bueno, está bien. Y así
ellos se encontraban en las noches de luna llena a las orillas del río Mayo y poco a poco iban vinculándose cada vez más. Hasta que un día el hombre le dijo que quería que se fuese con ella, que quería vivir con ella, que quería casarse con ella. Y ella, al escucharlo, sencillamente dijo sí. En ese momento, el hombre que ella seguía viendo se transformó completamente. Apareció un ser que tenía ojos de pez, que tenía una cabellera larga, verde, de algas. Y en ese mismo momento apareció un caimán negro, que este ser inmediatamente montó. Le extendió la mano a la mujer y ella la tomó. No sabía dónde se dirigiría, pero confiaba en él. Inmediatamente montó este lagarto negro. Se fueron hacia la profundidad, hacia lo más profundo del río Mayo. Y ahí empezó a vivir y a compartir su vida con el Yakuruna. Sin embargo, su madre quedó muy triste porque no sabía dónde estaba su hija. Y a la madre no se le ocurrió otra cosa que ir al lugar donde a su hija le gustaba ir. Al río, a las orillas del río. La madre se quedó dormida. Y entre sueños se le apareció su hija y le dijo: madre, yo estoy bien, no te preocupes por mí. Estoy con el Yakuruna. Él me quiere, él me cuida. Pero estoy triste, porque los animales no están siendo cuidados por nosotros los seres humanos. Y cada vez nuestros peces van muriendo. Así que vamos a tener que irnos más lejos, más profundo, para poder mantener estas especies. Mamá, si quieres venir con nosotros, yo puedo ir a recogerte. En ese momento la madre, en su sueño, se despertó. Se dio cuenta que había luna llena. E inmediatamente apareció este caimán negro con este ser rojo. Un demonio, un pelo largo que eran algas y ojos de pez. Y al costado, su hija sonriendo, extendiéndole la mano. Nos acompañas a salvar a nuestros peces. Y la madre solo quería estar con ella. Le dijo, sí, voy con ustedes. Inmediatamente montó en este caimán negro y fueron hacia las profundidades muy, muy profundas del río Mayo. Ahora se dice que las noches de luna llena se puede ver en las orillas a la madre y a la hija durante unos segundos a la medianoche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angie, por compartir esta historia con nosotros. Muchas gracias también, Jorge, por habernos acompañado en la moderación de esta actividad. Y por supuesto, Karina, Roberto, Leonardo, por haber compartido con nosotros esta información y esta experiencia que tienen ustedes, que me parece que es tan importante y tan interesante
para conocer mejor nuestro país desde otras perspectivas. Quiero también agradecer al público, recordarles que desde la próxima semana estará disponible el nuevo ciclo de recomendaciones de encuentro literario, que es el espacio desde el cual se gestiona este tipo de conversatorios. Este nuevo ciclo se titulará Literatura Peruana Contemporánea y se va a estrenar un nuevo capítulo cada viernes durante las próximas 5 semanas. Para más información sobre esta y otras actividades, pueden visitar nuestra página web o nuestros perfiles en Facebook, Instagram y YouTube, o escribirnos a nuestro correo centrocultural@ulima.edu.pe. Del mismo modo, también quiero invitar al público a contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y de nuestro correo para sugerirnos, proponernos nuevos temas de exploración en torno a la literatura o a otras líneas artístico-culturales para que sean abordados por nosotros en nuestras próximas actividades. Para nosotros como Centro Cultural es muy importante seguir generando y gestionando este tipo de espacios. Nos parece que son vitales para el desarrollo del arte y la cultura en nuestro país, y también nos interesa, por supuesto, escuchar las opiniones de ustedes. Una vez más, muchas gracias Jorge, Leonardo, Karina, Roberto y Angie. Ha sido un honor y un placer escucharlos, y muchas gracias a todos. Buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego.